Le pedimos también a Verónica Alonso, que nos acompaña siempre. Un aplauso fuerte, que vino de Montevideo a apoyarnos. Porque... confianza magnífica que me están brindando. Muchas gracias. Que esta caminata del día de hoy, con una alegría inmensa, porque yo lo que veía nada más que sonrisas, todo el mundo contento. Esa es la cara que queremos para Maldonado, sonrisa, buena onda, buena amistad, buen relacionamiento, un pueblo unido, una familia unida, pensando en el futuro. Eso es lo que queremos. Y eso es lo que queremos brindarle a Maldonado. Queremos brindarle un equipo de trabajo, un equipo inteligente. Esta jornada de hoy fue inteligente porque una caminata ecológica y sustentable, sin gastar un litro de nafta, señores. Y nos animamos porque sabíamos y nos conocemos a todos y sabemos el grado de involucramiento de cada uno de ustedes. Hoy es un día de alegría, pero no de festejo. Es un día de compromiso militante, de redoblar el esfuerzo. El festejo viene después, seguramente va a venir después. Y la alegría va a llegar a Maldonado el día que empecemos a reconstruir. La seguridad la vamos a mejorar. Vamos incansablemente a golpear las puertas del trabajo porque Maldonado está viviendo un momento terrible. Está viviendo un momento terrible, pero lo vamos a hacer con esta misma sonrisa y esa misma alegría que hoy todos ustedes mostraron en esta caminata. Tenemos confianza, en serio, de que se puede. Sabemos que se puede. Tenemos la gente para hacerlo. Tenemos el equipo para llevarlo adelante y ustedes que nos respaldan y nos empujan. Compañeros, el último esfuerzo y la victoria es nuestra. Estén tranquilos, el último esfuerzo. No hay futuro, compañeros. Lo vamos a construir entre todos. Es nuestro el futuro y lo vamos a ganar todos juntos. Vamos a construirlo por nuestros hijos, por nuestros nietos. Vamos arriba con la alegría de haber compartido esta jornada. Son banderas de democracia, son las banderas de los vecinos. Vamos todos juntos a ganar la intendencia de Maldonado. Vamos todos juntos con el día.